Alejandro Sanz es uno de los artistas latinos más reconocidos e influyentes a nivel internacional. Es compositor y autor de todas sus canciones. Ha vendido más de 25 millones de discos y es el artista español con mayor número de premios Grammy, 24 latinos y 4 americanos. Cuenta con 22 álbumes publicados entre 1989 y 2022, que suponen un total de 13 álbumes originales, 5 en vivo y 4 recopilatorios. Algunos de sus reconocimientos más relevantes son el premio Visión, otorgado por la Casa Blanca a través de la Fundación Hispanic Heritage en 2010, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura Español en 2011, el premio ASCAP, Compositores y Editores Americanos, por su gran aportación a la música latina, también en 2011, y ser nombrado doctor honoris causa por la prestigiosa Universidad de Berkeley, en Boston, USA, en reconocimiento a su contribución a la música y cultura internacional en 2013. Como últimos reconocimientos más recientes, destacar que le fue concedida una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en octubre de 2021 o su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en verano de 2021. Además de su brillante trayectoria profesional como cantante y compositor musical reconocida a nivel mundial, que en sí misma ya avala su merecido reconocimiento en el ámbito de las artes y la cultura, es fundamental destacar su papel como embajador de nuestra cultura y de nuestra lengua, acérrimo defensor de los derechos humanos y su rol como activista medioambiental. Alejandro Sanz tiene una gran repercusión mediática y, por tanto, todas aquellas causas que defiende se ven reforzadas y asegurados efectos positivos en gran parte de la sociedad. Su implicación con organizaciones no gubernamentales como Save the Children, Greenpeace o Médicos Sin Fronteras pone de manifiesto su gran labor humanitaria, siendo asimismo ejemplo para sus millones de seguidores. Es además de especial relevancia la financiación que procura para fines investigadores, como la del cáncer infantil. Valores como la cultura, la investigación, objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos son estandartes fundamentales de la universidad. Alejandro aúna en su persona dichos valores. Valores que deben ser pilares de una sociedad ejemplar y que su poder mediático consigue hacerlos llegar a todos los rincones del mundo. Hoy es un gran día para la comunidad universitaria, para la música y para todos los valores que la universidad representa. Gracias por tanto, Alejandro. Y gracias también por conseguir que el pop español tenga letras dignas y que la canción de autor no desdeñe de la musicalidad. Por lograr que la admiración por el flamenco vaya de la mano de tus listas de éxitos. Y por haber cumplido la norma de respetar la tradición para desobedecerla, la que hizo suya tu maestro, nuestro ilustre paisano Paco de Lucía, a quien también la Universidad de Cádiz hizo doctor honoris causa en este mismo salón de actos. Me gustaría cerrar esta laudatio leyendo las que podrían ser unas palabras dedicadas a la música, escrita por cualquiera de nosotros, agradeciéndoles a esta el que en tantas ocasiones sea una tabla de salvación en momentos difíciles. Palabras que nadan entre los títulos de algunas de las canciones de nuestro doctorado. Nos encontramos inmersos en la vorágine de este mundo que se empeña en seguir viviendo deprisa. Pero a mí no me importa y simplemente me sumerjo en mi ser, poniéndome a salvo de la locura que me rodea. Y así, cuando nadie me ve, mi soledad y yo nos encerramos. Y entonces quisiera ser imperceptible, intangible. Quisiera abandonar mi cuerpo y fundir el alma al aire. Y me he perdido, vale. Y ahí estás tú, que me recuerdas que hicimos un trato, donde siempre me rescatarías para seguir mi rumbo y seguir a bordo del tren de los momentos. Contigo todo es mucho más fácil, los dos cogidos de la mano y pisando fuerte. Siempre me recuerdas que hay un universo de pequeñas cosas, que son maravillosas, y me haces tomar conciencia de que yo no quiero suerte, ni la necesitamos. La suerte es la suma de sueños y la perseverancia para seguirlos y conseguirlos. Y ahí es donde convergemos. Y te canto un son y bailo con vos. Y me libero y grito, la música no se toca, porque tú eres la fuerza del corazón, de ese que a ratos se siente un corazón partido. Pero llegas y lo recompones, y lo acunas, y lo guías por un camino de rosas, para que encuentre su camino a casa. Y es que no es lo mismo un mundo contigo que sin ti, querida música. ¿Sabes qué? Y te lo diré bajito.
Nuestro amor será leyenda. Y recuerda que yo no tengo nada si no te tengo a ti. Enhorabuena, Alejandro, por tu más que merecido reconocimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Por cuanto vos, señor don Alejandro Sánchez Pizarro, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios e investigación en el arte de la música, con pruebas inequívocas de constancia, laboriosidad y aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia, a la cultura y el arte, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y en nombre de Su Majestad el Rey, vengo en investiros del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. A continuación, prestaréis la promesa o juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. Don Alejandro Sánchez Pizarro, ¿juráis o prometéis dedicaros siempre al servicio de las artes como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas? Acatando sus estatutos y reglamentos y laborando en las tareas científicas que os comendase? Si así lo hicierais, que se os premie, y si no, que se os demande. Don Alejandro Sánchez Pizarro, recibid primeramente el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece con el magisterio que en este momento se os confiere. Recibid finalmente los guantes, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio, os abrazo y os ruego que abracéis a todas las doctoras y doctores del claustro aquí presentes.
A continuación, don Alejandro Sánchez Pizarro, doctor Sánchez Pizarro, toma la palabra para la lectura de su lección de aceptación como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Buenas. Con la venia, rector. Rector, presidente de la Junta de Andalucía, alcalde de Algeciras, presidente del Consejo Social, autoridades civiles y militares, comunidad universitaria, familia y amigos. Hoy me siento especialmente honrado y enormemente agradecido. Y muchas gracias al rector del claustro, al Consejo de Gobierno y en particular a mi madrina, doña Paloma Cubillas. Has hecho un trabajo increíble y además me has hecho sentir muy bien y me has dado una ilusión increíble para hacer para que este día sea especial. Te lo agradezco mucho, de corazón. Y me ha encantado tu discurso, por cierto. Hoy me gustaría dedicar ese discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo, la alegría. Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. La alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental, y entre esas cosas la más importante, que es aprender. La alegría con la que hago mi trabajo cada día, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros, la alegría de un doctorado como este, en una universidad como esta, la alegría de ser un alumno siempre, la alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría. Reconozco que he sentido muchas veces el síndrome del impostor, pero déjenme los más jóvenes que le haga el camino corto. No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas. La vida da muchas vueltas, es un ir y venir. Cierto que hay gente que se merece todo y no consigue lo que quería, pero eso no quiere decir que tú no lo merezcas. Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades. Porque la vida es lo que sientes y lo que haces sentir. Y a eso no nos gana nadie. No saben el respeto y la admiración que siento por ustedes, los alumnos, los docentes, los rectores. Lo mío es seguir. Quiero dedicar un instante de este momento a otro doctor en esta universidad, a Paco, nuestro Paco. Son tantos los motivos que hasta pudor me da pensar en uno solo. Hoy hablan de los diferentes toques en la guitarra, de las diferentes escuelas, de la Escuela de Jerez, de la de Algeciras, pero les diré una sola cosa, Paco está en todas las guitarras. Ya estaba en la primera guitarra que me dio mi padre. Mi padre se llamaba Jesuli. Adivínalo, adivínalo de qué Puebla eres. Hace unos años, en el discurso de mi doctorado en la Universidad de Música de Berkeley, en Boston, dije que la música era matemática, pero la matemática no era música. Hoy quiero matizar un poco esa afirmación, porque mirándolo desde un punto de vista quizás más poético, la matemática también es música, como la ciencia, la historia, la ingeniería o la medicina también son música. Todas requieren de cierto ritmo, de cierta armonía, de cierta apuesta por la belleza y la revelación, de la iluminación, de la magia, de lo que está más allá, de lo que parece posible o probable. Porque en la música hay una necesidad de lo académico y del estudio, una pasión comparable a la de los que dedicáis vuestra vida a la búsqueda del conocimiento. Las horas se licúan y los días se diluyen en el ansia de aprender, en las ganas de componer. Mi admiración de nuevo para todos ustedes, para los académicos que se entregan a la bella y dura tarea de transmitir el conocimiento y para los estudiantes que llevan en la sangre el ansia por conocer. Por eso me gustaría dedicar este otro momento a la música del conocimiento, del esfuerzo, de la curiosidad, a las universidades de todo el mundo, a la gente que estudia sin recursos, en sitios donde sobrevivir ya es un logro. Se lo dedico a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra cuentan historias. A lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve. Con alegría. La alegría de vivir con la pasión por delante. Gracias Algeciras, gracias Cádiz, Andalucía, España, Europa, el mundo, gracias Marte.
Tampoco quiero decir que toda la vida sea alegría, porque si todo fuera alegría, obviamente nada lo sería. Por eso, de los momentos más graves hay que aprender, ser constante y aprender hasta que la dificultad se doblegue y el viento de la vivacidad, poco a poco, primero como brisa y luego como un levantazo de esos de los nuestros, lo llene todo de nuevo como un hormigueo en nuestros muslos. La tristeza, la preocupación, solo pueden ser un trampolín para nuestras dos mitades. La parte de nosotros unida siempre al suelo, a nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra historia, y la otra parte siempre flotando, siempre mirando al horizonte. Nuestros pies y nuestra cabeza, nuestros pies para avanzar y nuestra cabeza para saber a dónde vamos, para soñar. Hay que elegir bien en la vida porque tenemos muchas posibilidades de equivocarnos en ciertas tareas. Pero si tengo que elegir, prefiero equivocarme con una guitarra en la mano. Cuando dije que la música era matemática, pero que la matemática no era música, me equivocaba. Existe mucho ritmo en la matemática, mucha armonía y mucha poesía. Lo que pasa es que yo no la veía, como tantas otras cosas que se nos revelan según va pasando el tiempo. Y hablando de tiempo, no les hago perder ni un segundo más de lo más valioso que tienen. Gracias y viva la alegría. Señor presidente de la Junta de Andalucía, alcalde de Algeciras, alcaldes de San Roque, Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Castellar de la Frontera, San Martín del Tesorillo, señora presidenta de la Diputación de Cádiz, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía en Cádiz, coordinador general del Estado, querido presidente del Consejo Social, querido Diego, querida comunidad universitaria, autoridades civiles y militares, amigas y amigos. A estas alturas de este acto solemne es fácil caer en la redundancia si mi afán fuese ahora glosar la figura, la trayectoria y el currículo de nuestro doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz. Ya lo ha hecho nuestra madrina. Gracias, Paloma, por la emoción y la sinceridad que desprendieron tus palabras. Gracias también al presidente de la Junta de Andalucía por su presencia y por otorgar el mayor respaldo institucional posible a este acto solemne. Una señal inequívoca de la necesidad pública de que nuestras instituciones y autoridades sigan apostando por la cultura, que es un activo de nuestro patrimonio social, cívico, económico y humano. Y no hay cultura sin quienes la hacen posible, los creadores, los artistas, los intérpretes. Por eso, voy a intentar eludir el error cansino de la repetición, porque acude obsesiva al espacio de los lugares comunes y no se trata de eso. No va de afirmar nuevamente lo que todos pensamos sobre ti y sobre tu música, Alejandro. Sin duda eres magno y digno de este merecimiento, aunque decidieses en su momento apartar ese primer apellido de tu nombre artístico. Deben saber todos que este acto no es un homenaje. Ninguna investidura de doctor honoris causa lo es. Los homenajes suelen venir después, llegar tarde y presentarse a la cita de forma postergada con el indisimulado ataque de conciencia de no hacer las cosas en su debido momento. Rector de la Universidad de Cádiz, doctor honoris causa Alejandro Sanz, alcalde de la ciudad de Algeciras, presidenta de la Diputación de Cádiz, delegada de la Junta de Andalucía, que también nos acompaña, subdelegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, alcalde de toda la provincia de Cádiz, que tan amablemente nos acompaña en el día de hoy, representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, secretario general de Universidad y viceconsejera, que también nos acompaña, madrina del nuevo doctorado. Enhorabuena por tu sencillez y naturalidad y, por supuesto, sentimiento que has puesto en esa importante presentación.
miembros del claustro universitario, que estáis todos presentes, me van a permitir, porque también es una autoridad para mí, por lo menos musicalmente, Niña Pastori, que está con nosotros también. Es una autoridad que hay que saludar y agradecer siempre su presencia. Hablar de Cádiz y no hablar de Niña Pastori, ¿verdad, Alejandro? No es razonable. Bueno, señoras y señores, antes de nada, quiero decirles que me siento evidentemente muy agradecido. Es más, yo diría, me siento feliz, ¿no? Feliz y honrado por participar en un acto de esta naturaleza. La investidura como doctor honoris causa, ni más ni menos, por la Universidad de Cádiz, de una persona como Alejandro Sanz. Uno de nuestros más grandes artistas, y lo digo en mayúscula, lo de grande, que se ha hecho conocer, se ha hecho admirar, se ha hecho querer por todos nosotros durante ya muchísimos años. Así que hoy se unen precisamente aquí, en un mismo espacio, pues algo que es fundamental en Algeciras, la universidad y la música, el conocimiento y la magia, el pensamiento y también la emoción, lo que tiene explicación y lo que probablemente nunca la tendrá. Así son los contrastes que explica probablemente el carácter de nuestra tierra. Hoy, por ejemplo, hablamos de un artista de prestigio y alcance internacional, pero lo hacemos especialmente fijándonos también en lo pequeño, en lo inmediato, en las raíces. Yo celebro enormemente que la Universidad de Cádiz doctore hoy, por causa de honor, a Alejandro Sanz, y que lo haga con la seriedad, la ceremonia y la pompa propia de este tipo de actos académicos. Porque es una manera de reconocer y proclamar de una manera muy solemne, desde las más altas instancias del saber, los valores, las cualidades, las actitudes que todos identificamos en el artista. Se levanta la sesión. Bueno, compartiendo un momento especial para un vecino casi de la comarca del Campo de Gibraltar, para un vecino casi de Algeciras, su padre algecireño y él con mucha vinculación con nuestra tierra, con Algeciras, con Alcalá. Tuve la ocasión, como presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, de ofrecerle en este caso la medalla de oro, el nombrarle hijo predilecto de la provincia de Cádiz y por tanto el mayor reconocimiento de un vecino o vecina que no ha nacido en Algeciras o en Alcalá, sí que tiene un importante vínculo con nuestra provincia. Creo que no necesita más presentación, su trayectoria musical, su trayectoria profesional es aplaudida en todo el mundo, sigue siendo un coleccionista, si se me permite la expresión de forma positiva, de importante número de discos de oro, de discos platinos, de premios Grammy, de premios, yo creo que de toda la población de España.
y su obra va a perdurar en el tiempo. Su corazón partido va a ocupar esa primera posición en la música de muchísimas generaciones de españoles, y creo que después tiene muchas otras letras con las que a lo largo de nuestra vida nos identificamos muchas veces. Así que tenía que estar y debía estar junto a otras autoridades civiles, junto a su familia, junto a otras autoridades militares, acompañando al doctor honoris causa más que merecido, que es Alejandro Sanz.